La Catedral y la Autoridad Portuaria de Valencia han presentado la instalación en la Torre del Miguelete de una réplica del telégrafo óptico que en el siglo XIX permitía la comunicación entre la ciudad y el puerto de Valencia. El mecanismo forma parte de la exposición La historia grabada del Port de Valencia y reproduce el sistema y los códigos que se utilizaban para avisar de la llegada de los barcos a los comerciantes y ciudadanos. Que el conjunto de las tres bolas, en función de su posición relativa y del número de ellas, porque podía ser una, dos o tres, lo que indicaba era si había venido un barco vapor, en este caso, desde Cataluña o desde Cádiz, y era una información pues, que servía no solo al sector de los comerciantes, sino para generar información de los ciudadanos. Es un sistema muy, muy singular y que, como nos estaban contando, estuvo montado alrededor de 50 años, desde 1841 hasta el final del siglo, prácticamente. El sistema, según su posición, emitía un mensaje relacionado con la llegada y partida de los buques al puerto, pero también se utilizó para avisar de la llegada de personalidades o incluso para alertar sobre amenazas en épocas de conflictos. Valencia está bastante separada del mar, del puerto, entonces la distancia era mucho más grande por los medios de comunicación y claro, para los comerciantes aquí de frutas, de tejidos, era importante saber que había llegado ya el barco con los suministros o el barco al que tenían que llevar las mercancías para cargarlas. Y claro, la distancia, yo no sé exactamente cómo podían comunicar del puerto aquí, a lo mejor arriba habría alguien con un catalejo que podía ver la llegada del barco. Había una agenda también, pero lo que les decía a los comerciantes era que era el momento que había llegado entonces. Además hay un código que repartieron, tenían un cuadernillo, lo tenemos reproducido, donde se ve las señales, dos bolas arriba, una abajo, tres juntas, e indican las características del barco. Por su parte, Esther Medam, comisaria de la exposición, ha señalado el origen de esta instalación. En este año hemos estado valorando una colección de grabados que son propiedad de Arturo Montfort, y hemos visto que en esa colección podíamos repasar la historia del puerto, tanto en cuanto al desarrollo de las obras como a la conexión que se establece entre el puerto y la ciudad a través de los caminos, puentes, como ya ha explicado el señor Montfort. Y en el transcurso de estas investigaciones para preparar la exposición hemos descubierto este sistema de comunicación entre el puerto y la ciudad se instaló en el siglo XIX en Micalet. Y bueno, hemos pensado que era una buena oportunidad para compartir con todos los valencianos algo que es bastante desconocido para todos. La Junta de Comercio, responsable de la instalación de este sistema en 1841, distribuyó por toda la ciudad unas hojas con los códigos del telégrafo para que todos los ciudadanos pudieran interpretarlo.